Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a abrir contigo un paquete que me ha llegado desde Belleza Profesional, que hice el pedido la semana pasada, no me acuerdo bien qué día, y por fin me ha llegado hoy el paquete. Venía en una típica bolsa de Correo Express. Vamos a abrirlo. ¿Quién no tiene tijeras? Yo... Uy, ¿esto qué es? ¿Esto es un regalo? Venga, por tijeras. Como siempre digo, si te gustan este tipo de vídeos, si no estás suscrito al canal, pues coméntamelo, dale like al vídeo y suscríbete, por favor, y así podrás ver más vídeos de este tipo. Lo primero que saco es un pincel, que no me había pedido exactamente este, pero el que yo pedí no estaba realmente en stock. Ellos no comprendían por qué me había dejado pedirlo a página web, pero bueno, me estuvo explicando el chico otro que se podía asemejar a las características que yo buscaba al haber pedido el otro. Me animé a probar el pincel de la marca Tres Claveles. Es un pincel pixelado, es bastante anchito con respecto a otros que tengo, pero los utilizo un montón para delineados en colores o para algún tipo de delineado doble con purpura. Entonces siempre me gusta tener varios pinceles y probaré este. Enseño después un labial que me han mandado de muestra. El safety este está abierto, así que parece un poco raro. El color es muy extraño. La marca es Elixir, que es una marca que me suena. No sé si he probado algo, pero me suena. Y el tono es un rosa súper, súper, súper Barbie pastel, que yo creo que a mí no me sienta muy bien, pero para combinar con otros labiales no está mal. Así que lo probaré. Lo que pasa es que no sé cuándo, porque yo sé que estas cosas solas por sí no. Y hace tiempo que no combino labial. Muchas gracias, porque es un regalo. Ahora no sé qué enseñar, si el principal motivo por el que quería hacer el pedido o lo que me hizo pedirlo en ese momento. I don't know. Voy a enseñaros lo que me hizo pedirlo en este momento justo, y fue esta paleta. Es una paleta de sombras de Blush Professional y son 12 sombras, ¿vale? Cuesta unos 6 euros, me parece súper súper barato, y se habían vuelto a poner en stock porque este las enseñó y se agotó. La que ella enseñó, que no es exactamente la que yo me he pedido, que es preciosa, pero tengo tonos muy similares, así que me cogí esta. Esta no es la que pedí. Vale. Pues esta sí es la que Esther enseñó, pero no es la que yo pedí. Yo quería otra, se han equivocado. Se lo comentaré ahora, pero bueno, me la quedaré porque me gusta. Es una paleta muy parecida a otras. Estuve a punto de pedir esta, pero al final decidí que no, que me iba a pedir la otra, que eran tonos como más llamativos. En la Bold, la que yo pedí. Creo que la probaré en algún vídeo así en directo, en primeras impresiones, para ver la calidad, porque el precio está muy muy bien. Me gusta la estética de la paleta, es plástico, pero está bastante bien. Y los tonos son preciosos. Además tiene tonos bastante claritos aquí al principio, tonos bastante oscuritos, unos cuantos que se han irisado. Me parece una paleta muy muy completa. Y por último, el objetivo principal de mi pedido, que además cuando avisaron de que se había repuesto la paleta, les pregunté si estaba esto. Cuando yo entraba en la web me decía que no estaba en stock, y esto era lo principal y no iba a pedir sin pedir esto. Y me dijeron que sí estaba en stock, que no sabía por qué la página web no lo estaba mostrando. Entonces me salía que sí y lo pude pedir. Y le tengo unas ganas, creo que lo voy a usar esta noche. Y se trata de una mascarilla de color. Es el tono copper, que sería un tono cobre anaranjado, y lo quiero para aclararme un poco más el pelo. Yo veía la peluquería, pero ahora que tenga un poco más de raíces como tal, y voy a probar esta mascarilla. El precio no está mal y me parece que para probar un tono y eso está bien. Es una mascarilla de color que es modulable, y si lo utilizas con mascarilla, además de esta mascarilla como tal, con tu mascarilla normal, pues vas a obtener un tono más, ¿cómo se dice? Más diluido, más no tan intenso. Y lo que estoy viendo es que el color que viene aquí, que es en plan naranja cobre, no se parece mucho a lo que se enseña aquí. No sé si se verá el tono. No. Huele bien. Bueno, lo probaré esta noche seguramente, que me lave el pelo, y ya contaré. Estoy muy ilusionada con este producto. Y nada, este ha sido el paquete que pedí. Eran poquitas cosas, pero eran importantes. Que nada más, que muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo, por estar suscrito, por comentar si es que lo haces y por darle a like. Y por mi parte, nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besote gigantesco. ¡Muah!